Bueno, alcalde, un muy hermoso carnaval, muy especial, la cantidad de carros, bueno, la dedicación que le ha dedicado la gente también para que esto resulte de esta forma. Mire, la verdad que estamos súper agradecidos, quiero agradecerle públicamente a nuestra gente. Nunca habíamos tenido tantos carros alegóricos en este corso maravilloso. La verdad es que tenemos más de 15, una gran cantidad de comparsas. Hemos tenido una fiesta que hubiese sido imposible hacerla en cualquier otro punto de la comuna si no fuera en la Alameda. Aquellos que decían que lo hiciéramos en la plaza, creo, permíteme, estaban locos, habíamos destruido la plaza. Más de 5.000, 6.000 personas nos están acompañando. Yo nunca había visto tanta gente en un corso como el día de hoy. La verdad es que ha sido maravilloso, insisto, y darle las gracias a nuestra gente, a los que vinieron de Copiapó, a nuestros vecinos que tuvieron la intención de llenar de colores y de música este carnaval, este corso en lo particular. Nunca yo mismo había visto ser tan ingenioso, figuras maravillosas que hicieron acá. De verdad que estamos muy contentos y muy agradecidos a nuestra gente. No sabía que existía y la verdad es que en Chile hay re pocos carnavales y creo que este es bastante grande, veo a harta gente, así que bien motivado y bien bonito. Me la perdí el año pasado, pero estoy retomando de nuevo acá y bien, súper. Pienso que de todos los años ha sido el mejor organizado, harta gente y se ha visto harto turismo este año. Me gusta mucho la participación de la gente de aquí, de todo alrededor de Vicuña. Hay mucha gente, yo conozco mucha gente que hay de Paihuano, de Barillal, de Dieguita y de abajo, de todos los sectores. Es mucha gente de Cerro Bolívar. ¡Vilma! ¡Vilma! ¡Ay, Pedro, no grites tan fuerte! ¡Cállate, enano maldito! ¡Siempre me gritas, Pedro! ¡Loma de Perú! No, habitualmente participamos con toda mi familia. Ahora estoy con mi hermano José Miguel. Estaba con mi primo Ignacio, mi señora, mi hija, mi prima Claudia. Es una actividad familiar. Estamos acá en la Avenida Las Delicias. Se disfrazaron de los Pica Piedra y obtuvieron este segundo lugar. Sí, estamos muy contentos. Nos disfrazamos habitualmente. Nos hemos disfrazado los Pitufos. De sombrero loco, hemos hecho altos disfraces. A nuestras vecinas, sí, vecinos, porque somos el Quino y nos gusta disfrazarnos. Pregúntale a mi hermano si él se disfraza por primera vez. Tenemos una cantidad de carros alegóricos hermosos. Que de verdad nos sentimos orgullosos y agradecidos a nuestra gente. Por cierto que estamos, esto es una nueva obligación. Probablemente podamos reeditar el carnaval de invierno que hicimos el año pasado y que sea tan hermoso que lo que estamos haciendo. Y el próximo año a superar esto, que va a ser muy difícil de superarlo porque de verdad, por nivel de convocatoria, por hermosura de los carros alegóricos, por el nivel de las comparsas, nos queda una tremenda tarea para el próximo año. Lo había ganado una vez, pero nunca me inscribí. ¿Ah? Porque es importante el premio, la moneda, pero igual me encanta hacer cosas. Lo que me pidan, yo lo hago. Cuénteme, ¿cómo hizo esta araña? Es de champa de sauce, todos me preguntaban que para qué lo quieres. Yo le dije que eres para exportarla, que está llenando un container. Qué cochino que está metido sacando barro. ¿Qué te parece este carnaval de Quino, este corso de flores que es una tradición para nosotros los vicuñanos? No, maravilloso, maravilloso. Igual que lo sigan más, ojalá hubieran habido carros más bonitos que el mío. ¿Ah? Sí, para que haya competencia y todo es rico. Sí. Y gracias por el primer lugar, gracias al alcalde. Más fuerte el aplauso, vecinas, vecinos, turistas, nuestra reina Karina y su corte de honor. Bellas, jóvenes, elquinas, representando lo mejor de cada uno de nosotros. Todos los días de momento, abrazados por un beso. Hemos presentado Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo seguirá trabajando para mantenerlo bien informado.